Jefe, este es el proyecto del que le hablé. 3 meses de preparación, tengo aquí todo el detalle, el presupuesto. Incluso pensé en el canal para la reducción de costos. ¡Oso! ¡Por favor, hermano! Esto es lo mismo que me presentas en cada mundial. Pero, jefe, o sea, yo... Ay, como que... Pero nunca lo hemos hecho, jefe. Oye, Oso, ese no es Rodolfo. Mira, mira. Cuando el brasileño Robinho jugó su primer partido en un equipo europeo, 24 minutos fueron suficientes para dejar a todos los espectadores con la boca abierta. La prensa deportiva lo puso en primera página y la revista AS se limitó a titular. Y Dios creó a Robinho. No solo el equipo Real Madrid acertó al contratarlo. Robinho también tuvo su razón cuando dejó su país y fue a Europa por su hazaña. Solo aquí yo puedo llegar a ser el mejor jugador del mundo, dijo. Robinho tiene todo lo que se necesita para llegar a ser el mejor del mundo. Y es bueno que él quiera lograrlo. Pero el solo deseo no basta. Quiera Dios que te creó con esa habilidad, conceder tu deseo, Robinho. Mientras tanto, recuerda que el que quiere ser verdaderamente grande, debe servir a los demás. El Mundial de Fútbol no lo gana un jugador, sino un equipo. En la medida en que contribuyas al trabajo colectivo de la selección de tu país, pudiera ser que recibas como un regalo la gloria que hoy anhelas. Esto es lo que quiero, mi querido Oso, para el Mundial de Alemania. ¡Alicia! Llámame a Rodolfo, pero rápido. Vamos a ver el éxito que vamos a tener en Alemania, ¿no? Pero, jefe, Rodolfo es un niño. Acaba de llegar al canal. Es prácticamente nuevo. Por eso... Jefe, me llamó. Sí, muchacho, pasa. Rodolfo, acabo de ver tu reportaje en la televisión y me pareció excelente, de manera que tomé una decisión. Vas a ser nuestro reportero en el Mundial de Alemania, así que prepárate. Pero, jefe, primero debemos solicitar autorización para ingresar a los estadios e informar. Para eso te estoy mandando a Alemania, puesito. ¿O no quieres ir? Porque si no quieres, avísame y yo mando al Oso. No, señor. Estoy listo, jefe. Listo para entrevistar, listo para investigar, señor. Voy en este instante. Ok, entonces caminando. Vamos. ¡Ajá! Oso, ya tenemos reportero para el Mundial de Alemania. Créame, jefe, se va a arrepentir de esto. Hay algunos jugadores que con seguridad estarán en la selección del Ecuador que irá a Alemania. Sus calificaciones son altas y todos desean estar allí. Ellos son los mejores. Hay otros jugadores tal vez mejores que no estarán en la selección. A veces por lesiones, a veces por indisciplina. Nada es seguro. 22 oficialmente convocado no está, yo no estoy pensando en él. Como le digo, si no estoy, estoy muy contento con aportar con lo mío, con la convivencia, con la experiencia que puedo tener, que puedo alentar a mis compañeros, ya sea desde la tribuna, desde mi casa o desde otro país. Y hasta el último momento las cosas pueden cambiar. Va a ser el mejor, que está mejor entre todos los 22. Bueno, ya hablaremos de otra cuestión, pero tiene que ser una cuestión demasiado especial. Ese es el ambiente del Mundial. Constante tensión. Por eso es bueno escuchar las palabras del entrenador Luis Fernando Suárez. Profesor, ¿qué le parece el ambiente previo a este Mundial? Delicioso, rico. Me parece que bueno para que la energía positiva de todos nos ayude a conseguir lo que nosotros queremos.